acudido a esta tribuna con un respeto enorme hacia la figura, la inteligencia, la valentía y la lealtad de Vicente Carreño. ¿Cómo contactar con él y cómo recibe la invitación de venir a Totana? Bien, yo intenté traer a don Antonio a Totana pues hace años, pero la verdad es que me encontré solo. Pero ahora, después de que hace ahora un año diera una conferencia en el Ateneo de Madrid, algunas personas le animamos a aparecer en internet y dos o tres personas muy próximas a él le prepararon un blog. Él empezó a escribir y resulta que en un año pues ha tenido 90.000 lecturas, que tiene una aceptación enorme. Pido que lo leáis, cuando veáis la diferencia absoluta que hay respecto a todos los partidos, a todo lo que habéis oído, a toda la prensa, entonces actuar según vuestra propia conciencia. Pero yo vendré a Totana y antes de irme quiero preparar una reunión con las personas que me han traído para dejar un germen organizado para establecer con Lorca una coordinación que establezca la armonía entre Lorca y Totana para fundar aquí la primera mónada republicana. Gracias. Con Vicente Carreño, Carlos, buenas noches. Muy buenas. El motivo de su entrevista es hablar precisamente de la visita que en unos días va a hacer a Totana Antonio García Trevijano. Es maravilloso, tanto Vicente como los demás que me han preparado esta recepción han actuado de una manera generosa y maravillosa. Luego también he sido muy bien recibido por los medios de comunicación de Murcia. Murcia siempre me ha impresionado por la sensación que comunica de potencia.